Josh, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, ya estamos acá listos en la cara. Bueno, en este caso el banderazo, ¿no? A la cabeza de los Gurkhas. Bueno, ya empezó, así que nosotros vamos a estar, por supuesto, haciendo el seguimiento de lo que es el banderazo y vamos viendo también a los hinchas que se dieron cita, ¿no? Que se dieron cita desde muy temprano para poder encontrarse entre todos ellos y empezar lo que es siendo, ¿no? Este banderazo. Así que lo ponemos de fondo para ustedes, para que también escuchen y puedan estar observando, ¿no? Bien, pero... Bien, amigos, no estoy sola, se acopla también al trabajo conmigo. Guille, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Todo bien, Jesse. Estamos en la caravana y ahora, por supuesto, esta previa ya empieza a engrandecerse de buena forma, te digo, el hincha de Wilstermann en la caravana, te digo, mucho hincha, ojo, mucho hincha del aviador, por supuesto. Estamos cerca de lo que es Burger King, casi llegando a las inmediaciones, lo que va a ser la Plaza de las Banderas, Jessen, y te digo, importante el respaldo del hincha, ¿no? Para un clásico nacional de esta envergadura. Claro que sí, mira que hoy juega Wilstermann a las 7:30 p.m. De local, ¿no? Su primer partido de local. Es por eso que también es importante que el hincha aviador venga y se dé cita, por supuesto, para poder apoyar el día de hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarles a ustedes el ambiente, amigos, para que también escuchen todo lo que va a acontecer el día de hoy, pero ya rumbo al Estadio Félix Capriles.
bien, seguimos entonces. Ahí está la hinchada del Aviador. Ya llegando cerquita a la Plaza de las Banderas. Marco, impresionante lo que va a ser este clásico final. ¿Cuatro, ellos?
pues estamos por el sector de la, bueno, justamente, ¿no? En el Monumental, donde ya nos acercamos a unos metros nada más para ingresar al Estadio Félix Capriles. Hemos podido, por supuesto, acompañar lo que es este banderazo a la cabeza de los Gurkhas, ¿no? Hay muchos hinchas que se han dado cita el día de hoy para poder dar ese respaldo, ese apoyo que hoy Wilstermann, el equipo de Wilstermann y en este caso el plantel profesional va a estar acompañado como se debe y como es de costumbre de local, ¿no, Guille? Así que nos aproximamos al sector de la curva, Guille. Totalmente, Jessel, un marco, te digo, de clásico, de lo que va a ser seguramente en una hora clásico nacional. Muchas cosas por abordar y por supuesto, ya se vive el clásico nacional. Seguro mucha gente va a estar del Estadio Félix Capriles, Jessel, muchísima gente. Y de nuevo, seguro, esperemos que el espectáculo sea también agradable y que obviamente Wilstermann haga respetar su localía, Jessel. No vi al venir hinchas de The Strong, seguramente recién van a reaparecer. Estamos en una hora todavía del partido, pero bueno, seguramente si pillamos a uno, lo hablamos y qué tal con el pronóstico. Así que mucha gente, Jessel, acá en el Estadio Félix Capriles. Así es, Guille. Bueno, la gente, el hincha wilstermanista, el hincha aviador, se dio cita para poder presenciar y dar ese apoyo, ¿no? En este clásico nacional frente a The Strongest. Estamos justamente por la zona sur, donde está el Monumental, para ver también un poquito el panorama. Si bien hay muchos que se han dado cita por el sector del banderazo, como también hay gente por ese otro sector esperando para poder ingresar a lo que es el Estadio Félix Capriles. Ojo que falta una hora nada más para que arranque este compromiso, un compromiso súper esperado. Mira que el Tigre viene de tener un rodaje internacional, pero eso no demuestra de que hoy podría hacer bien las cosas, ¿no? Todo puede pasar porque, ojo, Wilstermann de local es muy fuerte, Guille, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros estamos yéndonos por el sector de la General, donde el hincha del Tigre también se viene por ese sector. Guille, mira que ahí de frente lo tenemos a un hincha del Tigre, no sé si también podemos hablar con él. Mira, acá está. Amigo, ¿qué tal? Entra al partido a disfrutar. ¿Qué tal? Hoy se vive el partido nacional. Es lo mejor que, señorita, entre dos grandes equipos. Yo vengo de La Paz. Y ojalá que gane mi Tigre. Esas lágrimas son de emoción. No, señorita. ¿Cómo lo? Mire, ya estoy viejo. Pero de mi Stronger. Siempre voy a estar con él, señorita. ¿Cuál es tu pronóstico para esta noche? De Stronger 2-1, señorita. ¿Goles de quién? Goles de... Pero que gane 2-0. Que gane 2-1. Ahí está. Bueno, también le aconsejamos al señor que vaya por allá nomás, porque ya están los de la barra, para no tener ningún tipo de conveniente. Sí, voy a comer. Me están esperando de mis amigos. Bueno. Listo, bueno. Ahí está también otro hincha. Muy buenas noches, estamos en vivo. ¿Cuánto sale el partido del día de hoy? 1-0 gana The Strongest. ¿Con gol de? De Triverio. ¿Cómo lo ves al equipo? Mira que ya está clasificado ya para octavos, pero el torneo también para asegurarse el año. Así es, creo que es dos The Strongest, una época La Ballén y el segundo tiempo con Huachipato, que ya es con nuestro nuevo técnico y estamos para ganar el campeonato. ¿Crees que esto es una ventaja para The Strongest acá en Cochabamba? Creo que la seguridad y la confianza que nos ha hecho pasar a octavos, creo que sí es una ventaja. Bien, muchas gracias. Que pase buena noche. Ahí está. Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.